Chinescas y las linternas mágicas fueron el remotísimo antecedente del prodigioso arte de nuestra época, el cinematógrafo. El 28 de diciembre de 1895 se dio en un modesto sótano del Boulevard de los Capuchinos en París la primera proyección cinematográfica organizada por los hermanos Lumière. 40 personas asistieron al nacimiento del cine, que hoy, 61 años después, ahora son 74 colegas, de millones de seres en todo el mundo. Esta rudimentaria cámara fue el primer ojo mecánico que había de captar la vida y el mundo. He aquí una de las primeras noticias filmadas: el Congreso de Fotógrafos de Prensa en Villefranche. El tren, elemento plástico de primer orden en la vida moderna, fue sujeto inmediatamente al ojo mágico del cinematógrafo. Muy pronto, el recién nacido arte de la luz y de las sombras dedicaría su sonrisa infantil a las damas. Aquí se encuentra también el primer gesto desdeñoso de las futuras estrellas de la pantalla. Esa patadita tan graciosa de la modelo de aquellos tiempos. Poco después surgió el primer beso cinematográfico y uno de los primeros argumentos. Se trata de una accidentada escena familiar cuyo mensaje podía titularse «Cómo tratar a las mujeres, pero muy especialmente a la suegra». Eisenstein, uno de los genios del cine mundial, dirigiendo la grabación de su película Iván el Terrible. Por primera vez en Cuba, mujeres proyeccionistas. Sala de Jiguaní en Oriente.
Desde el principio se recomendó hacer silencio y no fumar en el cine. Eric Haig ha construido o reconstruido 111 cines. Ahora, entre nuevos y en proceso de reconstrucción, hay 43. El primer afiche de cine. Para celebrar el décimo aniversario de su creación, el ICAI ha organizado una exposición de afiches en la sala de 23M. Destacados cineastas nos han visitado en estos 10 años. Joris Ivens, Sabatini, Peter Brooks, Román Carmen, Antonio Ezeiza, Agnès Varda, Chukrai, Godard, el camarógrafo Willy Curran, Teodoro Christensen, Francesco Rossi, Chris Marquette. Gerard Philippe. Las principales preocupaciones del ICAI desde su fundación es llevar el cine a los lugares más recónditos del país. Todavía es un empeño no logrado totalmente, pero ya funcionan 85 unidades móviles. Capta la primera cosechadora y el primer tractor llegados a Cuba. Fue una gran ocasión para el cine, pero no para la agricultura, porque esa escena no se repitió con frecuencia en la época pseudo-republicana. Cuevas de Altamira. En la prehistoria ya el hombre logra captar el movimiento en un dibujo.